La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. A esta altura me pregunto, ¿quién ganará? Damos la bienvenida a todo el mundo a otras jornadas de fútbol. Encantados que me acompañen en el partido que está por jugarse. Acá les vamos a acompañar con los comentarios su servilleta Fernando Palomo, con el estimable amigo, guía, hermanazo de la vida, el matador Mario Kempes. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Conmebol Libertadores verdaderamente emocionante. Este partido será una maravilla. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos juegan como lo que son, equipos. Así se mete en la cancha con 11 jugadores el Atlético Nacional. A continuación, la formación de los visitantes. Regalito. Se va la pelota lejos. Pelota que pasó cerca del poste. De vuelta la pelota atrás. Neider Moreno. Habrá que ajustar la mira para el próximo intento. No le pegó nada bien. Ramírez. Vuelve la pelota cerca del arquero. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Pero esto que no prospera. Neider Moreno. Hablar de Atlético Nacional, del verdolaga, me hace recordar a Andrés Escobar, Mario. ¿Y eso? Y bueno, es jugador de este club y le guardan un cariño tremendo. Una figura fundamental para mantener vigente el presente de este club con su pasado. Ramírez. Johnny Vázquez. Detiene muy bien el avance. El Zapata. Dorlan Pavón. Y ahora es pelota de ellos. Rodríguez. Ese buen centro. La tapa, pero queda ahí. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Dorlan Pavón.
se está animando para irse arriba. Ahí está, le quiere pegar. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Así nomás, se despidieron de la pelota. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Johnny Vázquez. Ramírez. Johnny Vázquez. La pelota no tiene dueño. Si lo clava, lo gana. Bien, arquero, pero sigue el juego. Esa pelota va atrás. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hacen nudo. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Ahí tiene con quién apoyarse. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Un minuto más le están dando el partido. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Está! El primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta más, esa presión, pudo al fin completarse y marcar el gol. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el primer. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. El árbitro que lo deja seguir. Johnny Vázquez. Ahí se queda con la pelota. Medina. Johnny Vázquez. Fue bien abajo, sacará de manos. Medina. Johnny Vázquez.
Buena pelota metió. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Se está quedando sin recursos. Lo están apurando. Medina. Medina. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Cristian Zapata. Muy inteligente cambio de frente. Ha interceptado bien este jugador. Parece que no anda nada bien. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Medina. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. ¡Lo va a empatar ahora! Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Llueve el córner al centro del área. ¡Esa boche buena! ¡Cerca! ¿Cómo hizo para tapar esto? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! Ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. ¿Sí es? Ahora lo tenemos que decir. La definición de cabeza fue impresionante. Y por ahora el marcador está 2-0. Medina. Buena acción defensiva. Cristian Zapata. En 10 minutos se termina todo. Cristian Zapata. Como cuando chico jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón.
mí me parece que se está calentando un gol. Se queda con la pelota. Medina. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival: vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apúrate. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ramírez. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ramírez. Medina. Rodríguez. Entusiasmadísimo va al arco rival. Esta puede ser buena. Ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Y créanlo, este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Cierto, muchachos, siguen jugando de esta manera. Yo creo que no hay nadie que los pueda frenar. Pero cuidado, este es un partido. No vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Señores, hay que aprovechar las oportunidades del fútbol y vaya si la aprovechó este jugador, ¿eh? Aparte de que el equipo suma de a tres la oportunidad.